mamá hace 6 años perdió un bebé. Y pues ella después de la pérdida, pues sí, se anduvo muy mal mi mamá. Y pues en ese tiempo que mi mamá perdió su bebé, mi tía, su hermana, estaba igual embarazada. Pero pues todo fluyó normal, ¿no? Como si nada. Ya pasaron unos años, mi prima creció y cuando empezaba a hablar, a mi mamá le comenzó a decir mamá. Y así como que mi mamá pues se sacaba de onda, así como Dios, tu mamá. Y y así, ¿no? Poco a poco le seguía diciendo y no se le quitaba. Hasta que un día le dijeron, ¿por qué le dices mamá si ella no es tu mamá? Tú no estuviste en su pancita. Y ella decía, sí, primero estuve en su pancita de ella y luego pues en la de su mamá, ¿no? Mi tía. Pero pues está ahí todo así como que curioso, ¿no? De por qué dice eso. Hasta que, pues en ese momento, pues mi mamá todavía seguía muy mal por lo de la pérdida. O sea, como que se ponía triste, le venían recuerdos y así, ¿no? Bueno, ya de ahí, un día se dio la oportunidad de ir a una ayahuasca. Y pues ya fuimos, todo pasó. Mi mamá dentro de su vivencia, su experiencia, pues ella quería saber qué fue, ¿no? Niño, niña, su bebé. Ella pues como que igual estaba triste. Y pues ya durante pues el viaje y todo, ella empezó a tener recuerdos acerca de cuando le daba cobertores a mi tía, cuando vio que pues como pequeños fragmentos de como la historia así de mi primita, ¿no? Cuando ella estuvo ahí con mi tía. Y ahí como que decía una vocecita de una niña, ¿no entendiste el mensaje? Y mi mamá le decía, ¿pero qué fuiste, mi amor? ¿Qué fuiste? Perdóname, porque no me alimentaba bien, perdón por esto y todo. Perdóname por por no cuidarme, por no protegerte. Y dice, mamá, ¿no entendiste el mensaje? Dice, ay, mi amor. Y de momento ve cómo sale mi primita así y la abraza. Y decía, mamá, yo nunca morí. Y ya después vio cómo cuando mi mamá estaba en el hospital, llegó mi tía a visitarla, vio que en ese momento, o sea, vio ese recuerdo, esa parte, y vio como como dice mi mamá, como un chinenito se le pasó al vientre de mi tía. Entonces, pues ahí entendió que, pues básicamente, su bebé de mi mamá no murió, sino que reencarnó en el bebé de mi tía, o sea, mi primita. Y pues hasta la fecha ella le dice mamá, ¿no? Para ella es su mamá y pues ella se acuerda. Y eso para mí es algo, pues, yo creo que sí es real, ¿no? O sea, todo lo que mencionan y eso, yo sí creo en la reencarnación y...